Dos puntos muy importantes que quiero aclarar con todos ustedes, para todos los miembros de este canal, La Bruja Zafiro. Es que quiero que sepan que La Bruja Zafiro trabaja sola, no tiene ningún tipo de ayudante. No se dejen engañar, ya que en este canal hay algunas personas que se han estado promocionando, se han estado recomendando, más bien autorrecomendando, diciendo que les ayudó algún brujo muy bueno, cuando en realidad son ellos mismos los que se están haciendo propaganda. Y también los están contactando diciendo que trabajan conmigo. Así que quiero que sepan que yo trabajo sola, no tengo ningún otro número más que el único número que aparece en pantalla en todos mis videos, que es el 444-276-7889. Ese es el único número de La Bruja Zafiro donde yo puedo atenderlos, en donde soy totalmente real. Y si son contactados por otros números, por otros perfiles, pues claramente están siendo contactados por personas que están mintiendo. El punto número dos es que quiero decirles que ya les estoy enviando las protecciones, los tetragramatones, hasta la puerta de su casa. Sin importar en qué país te encuentres, ya estoy haciendo envíos. Algunos de mis amigos ya han estado recibiendo sus protecciones. Y bueno, si ustedes quieren adquirir alguno, no duden en contactar, enviando un WhatsApp para que se les dé el costo y los detalles de envío. Hola amigos, ¿cómo están? Otro video más para su canal La Bruja Zafiro, y en esta oportunidad, como dice el título de este video, les traigo una forma de que ustedes puedan atraer clientes a su negocio. A petición de muchos, ya que muchos me han estado pidiendo cómo hacer para que vengan los clientes al negocio, que está muy muerta de repente y no llega la gente, no llega la clientela, o llegan y preguntan pero no compran, no consumen. Y pues esto a la larga nos crea un estancamiento en nuestro negocio, nos crea un estancamiento en lo económico, porque no nos está llegando el dinero a nuestro negocio, a nuestras manos. Y bueno, pues yo sé que cuando en un negocio no se está ganando, pues no hay dinero a veces ni para poder invertir en comprar materiales para hacer rituales. Porque ha pasado que la gente dice, no tengo ni dinero para comprar veladoras o materiales para hacer tal ritual. Y bueno, ya saben que en este canal se comparten muchos rituales que son muy fáciles, muy prácticos y sobre todo económicos, en la forma en que ustedes no van a gastar tanto y que son sencillos de hacer, lo pueden hacer en la comodidad de su casa en cualquier momento que ustedes quieran. Yo por aquí les traigo algo bien fácil, y primeramente, antes de que me pregunten, déjenme decirles que no necesitan fase lunar, ni tampoco día, ni tampoco hora. Simple y sencillamente sigan estos pasos tan fáciles que les traigo. Y pues en esta ocasión vamos a trabajar con el perejil. Les voy a decir una cosa muy importante: no vayan a utilizar perejil, ese perejil que a veces compramos y que ya está un poco amarillo, que ya se está haciendo amarillo. Ese perejil no nos va a funcionar para hacer este ritual. Necesitan ustedes conseguir, así como les he dado rituales con limones, que les digo que siempre quiero que los consigan verdes, jugosos, bonitos, frescos, así el perejil también. Bueno, el perejil lo tienen que conseguir fresco, que esté verde, que esté lleno de vida, porque al fin y al cabo nos vamos a servir del perejil con todo su color, con toda su fuerza espiritual, porque el perejil es muy utilizado para atraer los clientes a los negocios, así como lo oyen, y no necesitan tantos materiales. Entonces vayan, busquen por ahí el ramo de perejil más bonito que por ahí encuentren en el supermercado o en alguna bodega de verduras, qué sé yo, donde puedan encontrarlo, y el más bonito que se encuentren, el más verde, el más frondoso y el más fresco, ese compren para que puedan hacer un florero para su negocio y atraer clientes. ¿Cuál es el procedimiento? Tomen nota. Ingredientes que vamos a necesitar: bueno, pues primeramente necesitas un ramo de perejil bonito, fresco y verde. También vas a necesitar agua, porque vas a hacer un tipo florero.
y obviamente un recipiente en donde ponerlo, en una jarra, en un florero o hasta en un vaso grande. No te compliques la vida, puedes utilizar cualquier cosa que te sirva como florero. Eso sí, de preferencia les recomiendo que lo hagan en un recipiente de cristal, de vidrio, o también pueden ponerlo en un recipiente de barro. Ya que tengas el agua, el recipiente y el perejil, hay otra cosita por ahí también que van a necesitar. Puedes utilizar hilo o cinta color rojo. Cualquier hilito, cualquier cinta que por ahí tengas, pero que sea rojo, te va a servir muy bien para hacer este ritual. ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, pues en el florero vas a poner agua y vas a meter el ramo de perejil dentro, pero lo vas a meter atado. Vas a hacer un atado con ese hilo rojo o con la cinta. Y ya que tengas ese atado, lo vas a meter como si fuera un florero. Ahí lo vas a meter el perejil y vas a ponerlo en la entrada de tu negocio. En la entrada. No lo vamos a poner allá en el fondo, no lo vamos a esconder, ni mucho menos lo vamos a dejar por ahí tapado o qué sé yo, no. Hay que ponerlo en la entrada. Ya que lo hayas puesto allí, lo vas a dejar por 5 días. Se ponga como se ponga, porque sé que me van a preguntar. Yo lo puse y el siguiente día se me puso amarillo, o a los 3 días se puso feo y lo tiré y esto y esto y esto. No, no, no. Lo van a dejar 5 días, se ponga como se ponga, ya que el perejil tiene que hacer su función, tiene que hacer su trabajo, que es, para empezar, absorber negatividades. Y dos, abrir el camino para que vengan los clientes. Entonces, en la cinta, pues su función es que el color rojo es el color que representa, su simbolismo es fuerza, poder. Así que si nosotros queremos clientes, vamos a hacer este florero, este atado de perejil, y lo vamos a dejar por 5 días, se ponga como se ponga, vuelvo y repito. Cuando lleguen los 5 días, ya puedes tirar, ya puedes desechar ese perejil y el agua. La cinta también la vas a tirar y vas a volver a hacer tu ritual. Vas a volver a poner otra vez el perejil nuevo con agua nueva. El florero lo puedes seguir utilizando, pero lo que sí tienes que tirar pues es la cinta y el perejil y el agua. Puedes hacer esto consecutivamente, puedes hacerlo cuantas veces quieras. Acuérdate que son 5 días lo que dura este ritual en tu negocio, en la entrada. Si lo quitas hoy, pues hoy mismo pones otro florero y así sucesivamente. Esto a la larga tú te vas a dar cuenta cómo todo ese estancamiento y toda esa negatividad de la gente que pasa y no compra se va a ir disminuyendo y vas a empezar a notar cambios, vas a empezar a ver cómo la gente se empieza a acercar más a comprarte, cómo la gente siente como más positivismo de llegar, de preguntar y de comprar. También si aquí quieres, si quieres hacer esto más fuerte para levantar un negocio, para atraer clientes, también te recomiendo que durante los 5 días que tengas tú el perejil ahí en tu negocio, al final de que des la última trapeada a tu negocio, hagas un preparado que lleva canela y azúcar. Es aproximadamente 1.5 litros de agua. Lo pones a hervir y le pones 1 cucharada de azúcar y 1 cucharada de canela. Deja hervir por unos 3 minutos, apagas y con ese preparado vas a dar la última trapeada en tu negocio, desde la entrada hasta el fondo, como una forma de atraer a la gente, no del fondo para afuera, sino de la entrada para adentro, como para jalarla. Y si te queda agua, pues ese resto de agua lo puedes dejar en la banqueta. Y con eso yo te aseguro que vas a tener más clientes, más ganancias, más dinero. Espero que les haya gustado y que hayan tomado nota, que lo pongan en práctica. Y en la parte de abajo les dejo un espacio para que puedan preguntar, comentar y por qué no también saludar. Nos vemos hasta la próxima oportunidad. Saludos y bendiciones para todos.